Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast de Pablo Monteserín, que soy yo. Y en esta ocasión os voy a hablar de los nuevos auriculares que me he comprado, los Nothing Stick. Son estos que están aquí. Me he comprado también una fundita. Eh, mira qué cosa más chula. ¿eh? Pues, bueno, eh, claro, lo he abierto hacia mí, tenía que haberlo abierto, hacia ti. Ahí está. ¿Ves? Estos son los Nothing Stick. Veréis por aquí que tienen un mosquetón porque todo lo llevo en mi riñonera. Si no está anclado a la riñonera, lo pierdo. Entonces, bueno, pues para no perder los Nothing Stick, lo tengo así anclado. Vale. Eh, hay cosas que me han gustado de estos auriculares y hay cosas que no me han gustado tanto. Los estoy comparando con los AirPods 4 en este caso. Bien, primero, me ha gustado el precio. El precio, bueno, eh, voy a compartiros por aquí. Eh, esta es la página de Amazon y aquí tengo los Nothing Stickers, el modelo que yo me he comprado y eh, vemos que cuesta 89 euros. Pero si tienes un poquito de paciencia y te vas a la página de, de AliExpress, pues en vez de ochenta y pico tienes por cuarenta y pico. Eh, que no sé, que aquí tienes un descuento de 5 euros, te puedes salir por menos de 40. Comparado con los AirPods 4, pues claro, estos te valen 150 pavos. Entonces, bueno, pues, pues está, está más económico. ¿Qué me ha gustado aparte del precio? Bueno, me ha gustado que sobre todo eh, los únicos auriculares con los que yo podía tener una conversación telefónica con alguien y que la otra persona me escuchase bien sin quejarse habían sido los AirPods, la versión anterior, los AirPods 3. Y, y con esos podía, pero ahora con estos también puedo. Comparado con los AirPods 4, bueno, con los AirPods 3, que fueron los que obtuve, la, la conversación está bien, la otra persona te puede oír sin problemas. O, la, o sea que la calidad de los micros es muy buena para conversación, incluso en sitios ruidosos. Pero con los otros podía estar en un concierto de Amaral, literal, he estado en un concierto de Amaral, hablando con los AirPods y la otra persona me escuchaba. Sin embargo, con, eh, con los. Eh, Nothing Stink, la otra persona escucha el ruido de fondo, ¿sabes? Mientras que los AirPods me filtraban el ruido de fondo y me daba preferencia a mi conversación, estos no. Estos se escucha el ruido de fondo y bueno, no me ha impedido seguir la conversación, pero entra ruido. También hay otra cosita y es que el agarre de los Nothing Stink me parece peor que el de los AirPods 4. ¿Eh? Aquí siento que, que, bueno, que cuidadín, que voy a mover la cabeza y se me van a ir. Eh, para mi tipo de oreja, igualmente van bien, no es un problema. Sí que los, los Airpods los, suelto, los siento más firmes, pero no es un problema. Eh, ¿Qué más? Había apuntado para que no se me olvide nada. Eh, a peor garre. Buena calidad de conversación. Y. Ah, y más fáciles de limpiar. Bueno, a ver. Eh, suponiendo que eres un poco cerdo, eh, pues claro. El tema es que eh, estos Airpods van por aquí en su cajita. Ya voy a poner un poco grande esto para que se vea. Les van aquí en su cajita. Y claro, eh, el dedo llega hasta el final, con lo cual puedes hacer así y quitar la, la roñita que va quedando en el huequito este. Sin embargo, como podemos ver en la caja... Aquí de los auriculares, bueno, no sé si hay un plano, pero esto es como un agujerito, por aquí va el palito del auricular y es un agujerito que no te cabe el dedo para, para limpiar. Entonces, en este sentido, me parece un poco más higiénico la cajita de los Nothing Stick. Eh, también hay otra cosita y es que eh, la cajita de los AirPods yo podía con una sola mano eh, abrir la caja, como si fuera un mechero, así. Abrir la caja, sacar el auricular y con la cajita que metida, metérmelo en la oreja. Todo con una sola mano. Con esta caja, pues no, eh, porque hay una que tiene que girar el tapón este y. Una tiene que girar el tapón este y la otra eh, es la que coge los auriculares. Entonces, esto ya no lo puedo hacer eh, con una sola mano. ¿Qué pasa? Que, pues mira, lo estoy comparando con los AirPods, que ahora el último modelo viene con USB-C, lo cuesta muy guay. Y claro, es que me está costando como casi cuatro veces menos. Entonces, bueno, pues a mí que tengo cierta tendencia a perder, romper y destrozar toda la tecnología que cae en mis manos, para mi perfil me va muy bien. Si yo supiera que los AirPods 4 me van a durar mmm, toda la vida, pues... A ver. Aquí está. Si yo supiera que los AirPods 4 me van a durar toda la vida, probablemente me compraría los AirPods 4, que me van a durar cinco años. Pues seguramente me compraría estos, pero como no sé lo que va a pasar, tengo cierta tendencia a esto, a, a tratar mal la tecnología. Pues en mi caso estoy muy feliz con los Nothing Stick y seguramente sean los auriculares que cuando el mes que viene rompa estos o los pierda o me pase algo con ellos, pues pues seguiré comprando Nothing Stick. Bueno, que a lo mejor de repente me vuelvo una persona cuidadosa. Estos me duran cinco años. Digo, venga, venga, Pablo, confía en ti mismo, en que no lo vas a perder, y comparte unos AirPods. Pero como hasta ahora no ha sido así, pues mi elección preferida son los fantásticos Nothing Stick. Y hasta aquí la review y un poco porque ya lo tenía sacado de la caja. Pero bueno, la review de mis flamantes Nothing Stick. Oh, se me había olvidado una cosa. A ver que es que, eh, bueno, a mí me gustan particularmente los auriculares sin almohadilla. Se supone que los auriculares sin almohadilla son más cómodos, pero tienen peor agarre. A mí me va bien. A mí me va bien que sean muy cómodos. Me, me echo a dormir ahí del lado, para un otro lado, y, y, y bueno, y, y no me molestan. Entonces, ahí me van bien. Pero bueno, tienes los eh, Nothing, nothing Ear, ¿no? con almohadilla, igual que también tiene los AirPods con almohadilla, pues mira, ves, aquí tienes los nociñardos con almohadilla, que ahora no los encuentro, estos es que no me sale la opción de compra, pero bueno, da igual, serían estos, ¿no? Parece, ah, sí, sí que lo tiene, añadir la cesta, ves, estos tienen almohadilla, a mí me gustan menos, también es verdad que parece que los de almohadilla le van bien a todo el mundo, porque puedes cambiar la almohadilla y ajustarlo, y estos que no son de almohadilla, aunque son más cómodos, no le encaja bien a todo el mundo, entonces, bueno, que tengas eso en cuenta, que a lo mejor tú... Eh, sudas olímpicamente de los auriculares que no tengan almohadilla, no los quieres y bueno, en este sentido puede ser que los eh, Nothing Stick no sean la mejor opción, pero en cuyo caso te podrás comprar los Nothing Ears que sí que tienen almohadilla. No los he probado, pero bueno, supongo que para conversación funcionan bien. La calidad del audio, yo es que no distingo mucho de unos buenos a unos regulares, tampoco distingo mucho y a mí me sirve. Eh, me importa más que pueda hablar con la gente cuando voy por la calle. ¿Eh? entonces, en este sentido, pues el micrófono está guay. Y ya está, esto era todo. Ahora sí, me despido, Un besito.